Mira, yo estoy de acuerdo en todos los desarrollos que se realizan bajo la ley. Si ese desarrollo, como se ha escuchado, trae algunas situaciones anormales, pues no nos gustaría que se hiciera, porque estaría afectando un pulmón verde de la ciudad. Si es factible, adelante, que traiga beneficios para todos, pero si va a traer cosas negativas, pues mejor que no se realice. Y que vean todo el entorno que va a afectar, tanto el natural, tanto el comercio, porque por ahí se habla que el centro comercial pudiera tomar parte del cárcamo. ¿Sí? Eso es lo que no queremos. El entorno natural, el entorno en que se encuentra aquí Parque Cárcamo, debería de cuidarse. Creo yo que el edificar eso, que ese proyecto, sí traía consecuencias, inclusive hasta visuales, ¿no? De impacto vial, de impacto ambiental, etcétera. Entonces, no me agradaría, Estoy de acuerdo siempre y cuando los proyectos, no solamente de centros comerciales, sino también cualquier proyecto de infraestructura urbana, estén de la mano con el medio ambiente. Puede tener un impacto ambiental, sí, y va a depender de los encargados de la construcción, el que sea un impacto positivo o un impacto negativo, porque actualmente toda esa zona de allá prácticamente llega la gente y tira la basura. Entonces ya con un responsable directo, este tira de basura clandestina se puede evitar. Pero también puede suceder de que los mismos constructores tengan su tiradero y lo esparzan no solamente al parque, sino al resto de la vía de libramiento. Se le da otro aspecto al paisaje. Y en lo personal, en mi opinión, a nosotros los scouts nos vendría muy, muy cómodo que haya más gente viviendo cerca. Y también, ¿por qué no? Los papás vienen, déjanos a los hijos, y porque ese es uno de los impedimentos muchas veces. En vez de regresarse hasta sus casas, ya pueden ir y pasar el rato. Y también nosotros mismos podemos estar teniendo actividades allá. Pues que se amplíe nuestro parque, que se amplíe más allá, que haya más espacio para que los chicos puedan hacer otras actividades. Siempre he pensado que toda esa área está desperdiciada y me gustaría ver, no sé, más espacio para que los muchachos tengan donde hacer otras actividades, pero no la verdad no me gustaría ver algo así. Sí, sería extraño, no sé. No creo. Aparte, no sé, de qué lado también yo veo muchos árboles que también me dolería que fueran cortados, que fueran eliminados.